Esto es Maxi Sports. Nos encontramos en San Antonio, Aguascalientes, en la carrera de los 10K, con el ganador de la misma, que nos va a decir su nombre y sus impresiones de la carrera. Buenos días a todo el público presente. Pues soy originario de Tecpan, Carlos González. Es un gusto estar acá en esta carrera el día de hoy. ¿Cómo vio la carrera? ¿Cómo vio la competencia? ¿Estuvo fuerte? ¿Cómo la vio? Bueno, yo creo que uno sabe como corredor que las carreras siempre se ponen duras y esta no era la excepción, ¿verdad? Una carrera bastante dura donde hubo mucha participación de la élite. Pero gracias a Dios nos hemos preparado muy bien y logramos hacer el primero, ¿verdad? Yo creo que esto se debe a un arduo trabajo durante toda la semana, ¿verdad? Gracias a Dios hoy se vio el resultado, ¿verdad? ¿Cuál fue su tiempo y cómo fue la preparación para la misma? Bueno, realmente no llevaba cronómetro, pero sí, yo calculo que fue unos 32 o 31, por ahí más o menos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que nosotros siempre nos preparamos durante todo el mes, ¿verdad? Para cualquier evento que venga, ¿verdad? Para cualquier tipo de terreno, estamos preparados, ¿verdad? Para dar siempre lo mejor, ¿verdad? Yo creo que uno quisiera ganar domingo, pero sabe muy bien de que este deporte hay muchos corredores fuertes, ¿verdad? Pero hoy, muy, muy contento con este resultado que se obtuvo hoy acá. Gracias y suerte. Muchas gracias, creo que mandar un saludo a toda la gente de acá de Antigua que siempre nos han estado apoyando, a mi patrocinador como es Héctor Guerra, agradecido con todos ellos, personas antigüeños que siempre nos han brindado el apoyo, también un saludo a toda la gente de acá de este lugar, gracias. Nos encontramos con la ganadora de la rama femenina, que nos va a decir su nombre y cómo se preparó y cómo sintió la carrera. Sí, buenos días a todos, mi nombre es Lady Alicia Villegas Marroquín, soy originaria de Uspantán, Quiché. La verdad, esta competencia fue muy bonita para mí, ya que son 2 años los que estoy ganando con este. La verdad, me siento muy agradecida con Dios porque Él es el que me ha dado las fuerzas para poder llevar una muy buena preparación para este deporte, ¿verdad? Yo creo que es algo que desde pequeños traemos este don, ¿verdad? Y la verdad, me siento muy, muy feliz por ser una atleta ya destacada, ya que fui la ganadora de la carrera Max Tot los 21K en enero, ya que ocupé el primer lugar y la verdad desde entonces he venido preparándome bastante, ya que en carreras de 21 me cuesta bastante, me he enfocado bastante en entrenar fondo para poder llegar a un buen nivel, ¿verdad? Y la verdad me siento muy, muy feliz de estar aquí de pie, ¿verdad? Representando a mi patrocinador Van Trau, ya que me siento muy agradecida también con ellos, ¿verdad?, por el apoyo que me brindan. ¿Qué se viene para su persona en las próximas fechas? Ahorita pues ya nos inscribimos para los 21K de la ciudad de Guatemala. Vamos a prepararnos, ¿verdad?, desde ahora. Pensamos prepararnos bien para poder hacer un buen papel en esa competencia, ya que es una competencia bastante bonita. He tenido la oportunidad de correrla una vez, ocupando el cuarto lugar en la libre femenina, y la verdad me siento bastante comprometida, ¿verdad?, en esto del deporte, y voy a dar hasta lo último que tenga para poder ser una atleta bastante destacada. Gracias y suerte. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista.